A finales de este año esperan comenzar los trabajos para la colocación de la gramilla sintética en el Estadio Municipal de Pérez Zeledón, según las cuentas del alcalde generaleño. Para eso debería existir un reordenamiento en el calendario deportivo. Esperaríamos que en el receso del siguiente torneo para verano podamos estar trabajando ya esas obras, y si es antes, pues haciendo los acomodos de torneo, que ya lo hemos hablado un tanto con junta directiva. Y es que ya está la aprobación para que se comience a trabajar en el crédito para hacerle frente a las obras en este escenario deportivo, así como en el polideportivo de Pérez Zeledón. Para lo que es la gestión del crédito, de los recursos necesarios, para lo que es la gramilla del estadio municipal, la gramilla sintética del estadio municipal, una obra que va a rondar los 300 millones de colones, y en donde lo cual pues ya resta pues tener la entidad financiera con la cual vamos a hacer la gestión de dichos recursos, y luego incorporarlo en presupuesto extraordinario, enviarlo a Contraloría y luego ya proceder, una vez aprobados esos recursos en Contraloría, pues realizar ya los procesos de licitación. Para el jerarca municipal, esta obra tendrá varios pretendientes dentro de la complicada contratación administrativa. Y sabiendo tiempos de contratación administrativa, licitaciones de por medio, que uno sabe que en esto pues habrá empresas interesadas que quieran realizar una obra tan significativa, cuantiosa. Por el momento, la cancha del estadio está recibiendo trabajos especiales para que luzca en la mejor condición posible para el torneo de apertura.